Estamos hablando de ese juicio de Sálvame, y concretamente quiero hablarle de la siguiente noticia. Dice, el pronóstico de Jiménez Los Santos sobre el juicio a Sálvame. Entrarán como testigos y saldrán como imputados. ¿A qué se refiere el señor Jiménez Los Santos que entrarán como testigos y saldrán como imputados los de Sálvame? Bueno, pues Jiménez lo que hace es poner de manifiesto una realidad que a veces se da ciertamente en los juzgados y no se debería de dar. Esto es una cosa muy peligrosa que yo lo he vivido e insisto, si se hace bien las cosas no se tiene que dar. Lo voy a explicar muy rápidamente. Primero, contar que en este asunto el juez instructor tiene que andar con los pies de plomo porque estamos hablando de muchas personas, a parecer testigos e imputados, que van a testificar en fase instructora y que sobre la mesa hay un delito como es la revelación de secretos que no es de baladí. Estamos hablando de un delito que el tipo básico contempla penas de 1 a 4 años solamente por obtener esa información confidencial, íntima, etcétera. Pero hablamos de un tipo cualificado de 2 a 5 años si además se difunden esos secretos que es exactamente el objeto de la instrucción. A mayor abundamiento, además, el Código Penal prevé que se aplique la pena en su mitad superior cuando se revelen datos religiosos o médicos, por ejemplo, que son de lo que se está hablando en la instrucción. ¿Qué significa eso? Pues que si finalmente hay una condena, muy probablemente hablaremos de una pena de más de 2 años de prisión y, por tanto, no habrá posibilidad legal ni siquiera de intentar la suspensión de la condena, aunque no se tenga antecedentes penales, etcétera. Bien, es cierto que a lo mejor la pena se podría cumplir en tercer grado, pero en definitiva entrar en prisión. Por tanto, ¿qué ocurre? Que ante la más mínima duda, los jueces de instrucción tienen y deben de ser muy cautelosos y llamar a estas personas no como testigos, sino como investigados para que vayan con su abogado por si se da circunstancia de que, por lo que sea, se declaran culpables, que a veces pasa. Por tanto, mucho mejor prevenir que curar y más vale llamar a una persona en lugar de como testigo, como investigado y luego, si no tiene nada de investigado o nada de culpabilidad, pues dictar un auto de sobreseimiento y aquí no ha pasado nada, y incorporarse al acervo probatorio como un mero testigo. Pero insisto, esto da lugar a posibles nulidades, posibles alegaciones de defensión. Queda, y como digo, más vale hacer bien las cosas desde el principio para que no pasen estas cosas. Queda claro, don Jorge. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un gran abrazo. Igualmente para todos. Buenas noches.